Hoy platicaremos sobre la historia de las consolas y su efecto en la historia. Son 8 las generaciones que la humanidad ha creado para el disfrute de una comunidad gamer cada día más exigente. ¿Cuál es tu marca preferida? Llegar a la respuesta indicada no es sencillo. Por eso hoy viajaremos en el tiempo para conocer la historia de las consolas. The home TV, scorekeeping and all. Pong, invented by Atari. Now at last you can play at home. Don't win, darling. Come on back home. La primera generación marcó la entrada de los videojuegos en la casa de los jugadores. Ralph Baer llevó la Odyssey a todos los televisores. Challenging play and learning games for the entire family. Y después vino con una oleada de sistemas estilo Pong que emulaban la experiencia de juego que Atari había entregado en las salas de Arcadia. Lo que significa que todos los sistemas usaban controles tipo perilla. La mayoría de los títulos eran semejantes. Emulaban un juego tipo tenis donde cada usuario movía una barra pequeña en el extremo de la pantalla para evitar que una pelota cruzara una línea. Estos fueron los cimientos de lo que llevaría a la primera guerra de consolas, una batalla que ahora se libra en cada nueva generación. Y aunque no hay un claro ganador de aquella primera época, la popularidad de Pong de Atari fue la más alta. Era el inicio de una industria de la que muchos no esperaban que alcanzara la importancia que tiene hoy en día. Las consolas de segunda generación se caracterizaron por ser las primeras en usar cartuchos intercambiables para sus juegos. Y aunque el Channel F inauguró esta época, el Atari 2600 dominó el mercado por un amplio margen, seguido de cerca por los sistemas Intellivision y ColecoVision. Introducing Intellivision, the new home video system from Mattel Electronics. La industria era joven y los desarrolladores empezaron a cometer errores que después resultarían en una baja en la venta de juegos y la proliferación de la idea de que sería una moda pasajera. Las tiendas comenzaron a llenarse de títulos creados sin control de calidad. El ejemplo más representativo de esa época es E.T. de Extraterrestrial, un juego que ha sido señalado en repetidas ocasiones como el peor juego de la historia y culpable de la caída de esa industria. It's the video game that lets you pretend you're E.T. Podría parecer que en esta generación los videojuegos tomaban más forma y forjaban el futuro de las consolas caseras, pero la realidad es que estuvo a punto del colapso, llevando a este negocio a una crisis que apenas pudo sobrevivir. En la tercera generación, Nintendo rescató a la industria mediante la creación de una consola con elementos que podían ser tomados como un juguete. Era su manera de entrar a las salas de las familias para quedarse en ellas. Reconocida como la generación de 8 bits, esta marcó el regreso triunfal de las consolas. Un éxito que varias marcas aprovecharon para lanzar sus propuestas y capitalizar la popularidad que en apariencia estaban alcanzando. Esta época sería recordada por la batalla entre el NES y el Master System, que marcaría el inicio de una rivalidad entre Nintendo y Sega, rivalidad que duraría muchos años y terminaría sepultando a Atari, la marca que lanzó al mercado una consola que nunca tuvo oportunidad contra estos dos gigantes de la industria. En este periodo se establecieron numerosas franquicias que serán reconocidas por millones de personas en todo el mundo, y a partir de entonces fue evidente que esta industria podría generar mucho dinero. Fue así como llegó la cuarta generación. La industria de los videojuegos comenzó a generar ganancias significativas y de esta manera se inauguró la carrera de las empresas por tener las mejores ventas de consolas y juegos. Llegaba la época de los 16 bits y NEC se adelantó para entregar la primera consola de la cuarta generación. Aunque la TurboGrafx -16 encontró un rival bastante fuerte en el Genesis de Sega, entrale al gran mundo de Super Mario. Este último terminó robando la atención de la mayoría de los usuarios. Fue cuando apareció Nintendo que hubo un claro ganador. ¡Wow! ¡Es otra dimensión! F-Zero es una planadora con todo el poder tridimensional del Super Nintendo. Nintendo, la gran diversión. Aunque el SNES dominó las ventas de ese periodo, SNK se unió a la batalla con la creación del Neo Geo, la versión casera de un sistema que era utilizado principalmente en las salas de Arcadia, que traería un sinfín de títulos de pelea y que, aun cuando sus ventas fueron malas principalmente por su precio, tuvo un tiempo de vida largo.
No haciéndose esperar, la quinta generación se caracterizó por cambiar la forma de crear juegos y dejar atrás las gráficas en dos dimensiones para dar paso a la era del 3D. La competencia continuó entre numerosos fabricantes, pero con la entrada de Sony y el tremendo éxito de PlayStation, sumado a tropiezos de altos costos por parte de 3DO o el pésimo diseño del Pippin que comercializaron Apple y Bandai, se presentó un desbalance que terminó por sofocar la participación de casi todos en la guerra de las consolas, con excepción de Sega y sus decadentes plataformas, y Nintendo con el popular Nintendo 64. Por otra parte, la transición a ambientes de mayor inmersión dio pie a nuevos géneros y juegos más complejos que comenzaron a abandonar el formato del cartucho en favor del disco compacto. Y con ello comenzaron la carrera hacia la inclusión de gráficos realistas, experiencias cinemáticas y musicalización sinfónica. Había descubierto Dreamcast. El Dreamcast fue orgulloso inaugurador de la sexta generación. Fue una pieza de tecnología prodigiosa, adelantada a su tiempo y que gozaba de una excelente librería. Pero el énfasis por tomar ventaja de los rivales llevó a que Sega se viera en aprietos financieros y, en consecuencia, cerrar operaciones como fabricante de consolas. El hueco lo ocupó Microsoft, que ya esperaba su oportunidad para aportar a la industria el componente en línea como una estrategia formal destinada a vender juegos y capturar la atención de los jugadores. Pero mientras el multijugador vía internet comenzó a ganar adeptos, Sony aprovechó los 100 millones de compradores que poseían una PlayStation para vender una actualización más poderosa con el PlayStation 2, la plataforma más exitosa de todos los tiempos. Claro, sin perder su nicho, Nintendo se mantuvo a flote con el GameCube, que por incluir componentes de bajo costo, aunque estuvo lejos de ser un éxito comercial. El triunvirato Microsoft, Nintendo y Sony sentó un estándar definitivo en la industria en cuanto a calidad y esquema, presentando al mundo la imagen de los videojuegos como negocio formal. Ellos inauguraron la séptima generación de consolas, que fue lanzada en 2004 y tuvo la oportunidad y la particularidad de haber sido inaugurada con el lanzamiento de dos portátiles, el Nintendo DS y el PSP de Sony. Estas consolas, que fueron lanzadas con tan solo un mes de diferencia, tenían un concepto completamente distinto, ya que el PSP ofrecía un mayor poder gráfico, mientras que el DS se basaba en un novedoso sistema de control táctil. Posteriormente, Microsoft dio el paso en cuanto a las consolas caseras al lanzar el Xbox 360 a finales del 2005, mientras que Nintendo y Sony esperarían casi un año antes de sacar a la venta sus nuevas consolas, el Wii y el PlayStation 3 respectivamente. Independientemente de la ventaja temporal obtenida por Microsoft al lanzar el Xbox 360 antes de la competencia, el verdadero factor de su éxito fue la eficacia y el alcance de Xbox Live, su sistema de juego en línea que Microsoft venía preparando desde la generación pasada. En 2009, Sony anunció el lanzamiento de una nueva iteración del PSP, llamada PSP Go, basada completamente en descargas digitales, ya que carecía de un lector de UMD. La octava generación ya todos la conocemos: PlayStation 4, Xbox One y Wii U. Ahora, con todos estos datos en la mano, te pregunto, ¿cuál es tu consola favorita?